Y ahora quiero pedirle a todos un fuerte aplauso para los grandes ganadores ¡Bravo! De la noche de los premios Carlos, los Cube 4. Con ellos les quiero felicitarlos y antes que nada agradecerles a todos porque han trasnochado seguramente y hoy están acá en el show. Así es. Con los premios, premio a la mejor sonorización de espectáculo y mejor diseño lumínico. Y se deben haber llevado muchos más porque apuestan siempre a Carlos Paz. Y cada año presentan un mejor espectáculo, este año sumando a las chicas. Felicitaciones, así que la palabra a todos. Bueno, muchas gracias, la verdad que es verdad, estuvimos festejando hasta temprano. Hasta recién. Hasta recién, seguimos festejando, viste, la verdad que contento. Siempre para Cube 4 estas distinciones nos hacen muy bien. Porque son bastante polémicos los premios, ¿no? Hay que ir, alguna gente no asiste directamente porque cree que están arreglados. ¿Ustedes qué piensan de eso? Y nosotros por el momento nos seguimos presentando. Ya va a llegar el momento que como hace quilombo, seguramente, como todo. Bueno, ahora van. Dicho Gómez está arreglado. O sea, porque se cayó, se rompió, después lo pegaron. Claro, está arreglado. Bueno, pero de verdad, felicitaciones, porque han apostado una vez más, la gente los ha recibido con mucho cariño. Aparte, creo que es el comentario de toda la gente y del periodismo en general, de que el nivel de los espectáculos de este año es espectacular. Tienen buenas luces, buenos sonidos, buenos guiones. Es más, lo pudimos comprobar, fuimos a muchos espectáculos a ver y el sonido realmente ha mejorado. Hablo como si fuese que soy, no sé. Algo a lo que Cube 4 siempre ha dado demasiado bola. Sí, de hecho, creo que los premios hablan de eso. Nos hemos dado cuenta que han mejorado técnicamente mucho los espectáculos, ¿no? Más allá de que sea un premio técnico, es un premio también artístico, ¿no? Porque hacer un diseño de luces. ¿Cómo no muestran el premio? ¿A la chica o al premio? Pase niña, muestra el premio. Pase niña, un desfile, podemos hacer un video. Muestra la parte de atrás del premio. Qué mamona es esa. Y acá tenemos el premio a el mejor sonido. Valeria de Genaro. Valeria. Flor de premio. No ganamos, vale, pero te voté. No ganamos, vale. Dos grandes premios que podemos ver acá. Y acá está la profe. Muestre. Pero yo estoy sin premio, claro. Pero con un trabajito que lo hice con mucho amor. Muestre también la da atrás el dibujo. Y para el señor Daniel Alacia, acá está el tigre. Acá está. ¿Y el tigre Alacia? Sí, para cuando vuelva, ¿se lo puedes entregar? Pero por supuesto. Gracias, mi amor. Y como siempre, yo me quedo sin nada. ¿Y la vueltita? La bolsita. No sé. No, pero esa. Se ve muy bien, No, acá se queja el doctor, pero desde ayer que estamos con los mensajes a full. No, el doctor, no. ¿Los mensajes? No, sí, lo queremos colocar, Dani. Chico del verano, ¿no? El chico del verano tiene que ser. Ahora, ¿qué pensamos que, ya que el doctor está solo, alguna de las chicas no está solo pero acompañando? Sí. Y tenemos dos solteras. Hay una que ya se nos va, se nos casa. No sé. ¿Es Valeria? ¿Vale? ¿Está por casar? ¿Está por casar? Sí, me comprometí el martes 8. Muy bien. No, se compromete un asado, como va a ser. Se casa en julio. ¿Y se puede saber el nombre de ese amor? Sí, se llama Cristian. ¿Cristian cuánto? Y aquí se dirige. Es albañil. Es albañil, me imagino. ¿Eh? ¿El martes 8 te casas, Valeria? Sí, una hora. Me comprometí. Un aplauso para el maestro. Para el maestro Cristian, el aplauso. Ya lo tiene cocinado. Bueno, recibimos también a Adrián Gómez, uno de los nuestros, uno del show de la mañana que siempre nos acompaña. No te vemos hace bastante, ¿no? ¿Dónde andas? Me tienen secuestrado Cube 4. ¿Cómo es eso? Y ahí estamos, metido en la pantalla con René Garé y haciendo, bueno, todo lo que es la gira. Pero fíjate vos cómo es este tema de los premios, ¿no? Que justamente decíamos recién. Sí. Viste que todo el mundo dice, bueno, ganamos, sí, a festejar. Hoy ya estamos viajando a Santa Rosa de Calamuchita, mañana a Mina Clavero y así, sí, ¿no? Sí. Esto hoy vamos a estar en la salida del rally esta tarde. Esta tarde actúan los muchachos en la... Nos pusieron adelante de los autos, no sé por qué. Pero... Bueno, pero vos, ya que lo mencionás, a Adrián ya desde el año pasado que está integrado, está con Cube 4, la verdad
nos colaboró muchísimo el año pasado, este año con la confección de los libretos, junto los cuatro. Y también sobre el escenario. Y sobre el escenario, y bueno, y es muy aplaudido por la gente que concurre al show, ¿no? Un talentoso, Adrián. Sí, sí. Sí, está medio lento, talentoso. Talentoso. Talentón. Talentón. Pero aparte la viene luchando hace muchos años, por eso se merece también, ¿no? Exactamente. Tiene la oportunidad de que... sí, en realidad nosotros estamos enojados porque queríamos otro premio, el premio de la trayectoria, ¿no? Porque nosotros el trayecto de Tucumán acá es muy largo. Tienes razón. Es larguísimo. Es largo. Bien. Y tres años seguidos venir de Tucumán y volver. Entonces, trayectoria era nuestra. Y en plena temporada se empieza a proyectar qué es lo que se viene, qué es lo que van a hacer durante el 2011. Sí. Ya se habla. Seguro. Ya tienen algo. Seguro, Javiercito, el Tarico no se queda quieto nunca. Así que bueno, hay toda una gira por delante por todo el país. Y bueno, estamos trabajando muy seriamente sobre un programa humorístico también en televisión. Programa humorístico en televisión. No tienes que decir, yo lo digo, lo que estoy en el programa de Lagarto, todas las novedades son para el Lagarto. Un programa propio de los cuatro, porque las chicas no sabemos si van a estar. No solo los cuatro. También es un programa de la Villa. De la Villa Producciones, la que pertenecemos, obviamente. Los cuatro va a ser un momento importantísimo. Qué bien, qué primicia, qué adelanto. Está bueno, Un programa propio. Bueno, podríamos sumar nosotros también a los cuatro. Pero porque no hemos dado cuenta. Vos me decís que el tema de los polémicas, yo no hemos dado cuenta. No hemos dado cuenta. Estoy hablando de Tucumano. Que la televisión es muy importante. ¿Te imaginas? Ayer, por ejemplo, a nuestro querido amigo Ramón, el mejor actor, a Florencia de mejor actriz, sí. Revelación, así que juega un papel muy importante esto de la tele y el estar, digamos, en la pantalla, ¿no? ¿Qué les parece si les dejo hacer lo que mejor saben? Claro, esto de QB4 es como que cada uno está pudiendo cumplir sueños. No es bailando por un sueño, pero están cumpliendo sueños. Por ejemplo, Agustín siempre soñó con ser pronosticador del tiempo. Exacto. Gustavo siempre soñó con ser... Si ustedes me pueden cumplir el sueño, yo quiero dar el pronóstico, pero para Villa Carlos Paz. Es más, los voy a dejar que dejen el pronóstico del tiempo y me voy a sentar. Bueno, muchas gracias. Voy a cumplir mi sueño, chico. Párate al lado de la pantalla. Voy a dar el pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz. ¿Les parece? Sí. A ver si tengo las imágenes, porque lógicamente... Ahí estamos. El pronóstico del tiempo. CNM. El clima en Villa Carlos Paz es espectacular. Podríamos decir que las temperaturas ascienden a niveles extremos cuando te acercas a una vedette o a una simpática bailarina, para descender abruptamente cuando tu germo te mete un buen sopapo por mirón. Si el día está lindo, puedes ir al teatro. Y si llueve también, ¿qué otra cosa vas a hacer? Aparte, QB4 tiene lo mejor de esta temporada. Y este año le agregó unos lindos Cumulus Limbus. Podemos apreciar que está muy pesado en Corral de Bustos, así que no rompan los cocos, que de haber viento afectaría tan solo la zona de la falda. Podemos apreciar ahora un frente muy húmedo y por detrás, en la zona del Pozo del Tigre, habrá precipitaciones con piedras y cascotazos. Nos vamos al Río de la Plata, donde hay un clima de descenso que va de gris a negro. Ojo que lo mismo podría suceder en la zona de la Boca. Sin muchas novedades en La Matanza, se puede observar mucho humo en el ambiente, pero no se preocupe que para el fin de semana se prevé el ingreso de un nuevo frente que irá de templado a bueno para terminar frío y seco. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos, donde habrá altísimas temperaturas por la tarde, más precisamente en el Rincón del Gato. Se recomienda tener muchísimo cuidado con los alacranes y las víboras traicioneras muy frecuentes en este sector. Estas imágenes fueron suministradas por nuestro satélite, donde se puede apreciar la gran diversidad de frente a lo alto y a lo ancho de nuestro país. Muy buenos días para todos. Gracias. Gracias por cumplirme el sueño, Muy bueno pronosticado. Se dan cuenta, de a poco los muchachos van cumpliendo su sueño. El que cumplió su sueño arriba del escenario es Gustavo. ¿Sí? Porque él, cuando era chico, siempre le gustaba sentarse a ver televisión y hacer zapping. Lo que pasa es que cuando él era chico no había control remoto, pero bueno, ese es otro tema. Pásame control remoto, ahí entonces, ¿lo vas a hacer zapping en este momento? Pero justo acá en vivo. ¿Cambie de canal un poquito? ¿En vivo? A ver, ¿vamos a hacer zapping por distintos canales? ¿No vas a sacar? Apago el aire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Pero cómo lo vas a encontrar? Presentando a Donald, Daisy, Goofy, Pluto, Minnie y Mickey Mouse. Hoy, chavos, si sigo sin comer, voy a desaparecer, ¿Qué es lo que extraña vos? La comida de mi vieja. Ando con ganas de meterme una empanada con la vaca. Extraño a la negra. ¿Esa es tu novia?
No, la negra, la Oji Fierro, la hacemos locos allá en Tucumán. Voy a agarrar, voy a congelar todo Santiago del Estero. Ahí está, para así vos. No digan que nosotros los tucumanos les robamos y le agarramos las cosas. Ay, cuando nos congele estos santiagueños. Qué grande, suéltelo. Me verás volar. ¡A las palmas! Por la ciudad de la furia. Gracias, total. Donde nadie sabe de mí. Aguante, esperate, loco. Y yo soy parte de eso. Nada cambiará. Te mataré, pequeño demonio. Eres un pendejo baboso. No. Tendrás tu merecido, Bart. Tendrás tu merecido. ¡Naja! 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 ¡Sargento García! ¡Chipi, comandante! ¡Atrapen a Marcelo Pinel y bájale el rating! ¡Sí, comandante! ¡Ah, mira! ¡Lanquero! ¡Chivina Escudero! ¡Buenas noches, América! ¡El cielo se tapa de Marcelo Tinelli! ¡Chau, chau, chau, chau! Y de esta manera, el sueño, Gustavo Parrado. ¡Muy bueno! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, excelente! Sí, 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 también nominado a mejor imitador también en los premios Carlos. ¡Espectacular! Se lo llevó al Marco, que es un talentoso. Marco Frutivero. Sí, 120 kilos. No, la verdad que mucha competencia en la villa, mucha producción, muchos buenos artistas, así que estamos contentos de haber recibido los premios que recibimos, ¿no? Es decir, que se van conformes con esta temporada. Totalmente, totalmente. Conforme. Los premios hablan a clara de que hay un trabajo previo a mostrar nuestro show, este QV4 TV, un trabajo arduo, ¿no? Donde se involucran los técnicos, los artistas. Bueno, también el trabajo de nuestro director, Quique Duat, que también me pareció raro que no haya una terna de director, más allá de las comedias, ¿no? También hay directores. Bueno, habría que incluirlo también para el año que viene. De todas maneras, la temporada no se ha terminado, no se ha acabado. Por supuesto. Que invitemos a todo el mundo a ver QV4 TV. Sí, así es. De jueves a domingo en el Teatro Libertad, en Villa Carlos Paz, los martes en Santa Rosa de Calamuchita, los miércoles en Mina Clavero, y bueno, los que no vieron la obra realmente se han perdido algo muy grande, muy bueno. Está mal que lo digamos porque estamos nosotros adentro, pero es así. Realmente están a tiempo todavía. ¿Hasta cuándo están? Hasta semana de febrero, de marzo. Primera semana de marzo. Lo que tiene QV4 TV, que no tienen por ahí los otros shows, uno está acostumbrado a ir al teatro y ver por ahí 5 o 6 cuadros que duran 15, 20 minutos cada uno, 10 minutos. Esto es un vértigo, es televisivo, es como una especie de zapping arriba del escenario, donde se suceden así números musicales, cuadros, sketch, imitaciones. Realmente se pasa volando el tiempo y es una obra bárbara. Así que están todos invitados al Teatro Libertad de jueves a domingos, allí en Villa Carlos Paz, a las 22:30. Chicos, muchas gracias. Este aplauso para ustedes. ¡Vamos, todavía, Cove!